Bueno, buenas tardes, noches, ilustrísimas y excelentísimas autoridades, presidente de la Diputación, al que le hemos excusado su ausencia porque tenía que irse a otro evento, por supuesto, mi querido amigo Gonzalo Santonja, amigo y maestro consejero de Cultura, fardo mucho de él, el mejor consejero de Cultura que existe en cualquier comunidad autónoma de España, hoy más que nunca conviene decirlo, también al resto de autoridades, diputados nacionales, delegada de la Junta, bueno, todas las autoridades públicas, por supuesto, aficionados. Me gustaría hacer un pequeño repaso de quién estamos aquí y por qué este es un evento tan importante y, como ha resaltado el presentador, por qué nos llena a todos de tanta ilusión. Estamos aquí, en primer lugar, para hablar de los festejos de Cortadores, que son seña de identidad de la ciudad de Valladolid. Estamos todos esperando con muchas ganas ese 7 de mayo, en el que ojalá podamos ir a veros y a ver vuestra valentía demostrada en este arte de artes que es la tauromaquia. También estamos de celebración porque tenemos aquí a grandes novilleros, empezando por Raquel, que va a abrir el cartel, pero también viejos conocidos que son ya casi veteranos novilleros, como son Daniel o Josu, con el que he tenido alguna vez ocasión de charlar. Sois perfectamente conscientes de que sois portadores de esa antorcha, de esa tradición antigua que es el toreo, que vosotros sois los guardianes y el futuro de esta fiesta, tantas veces amenazada por tantos, y que el futuro está en vuestras manos y todos somos conscientes de que está en muy buenas manos. Además, tenemos aquí también a los ganaderos, algunos de los mejores ganaderos que hay en España hoy en día. Por supuesto, mi buen amigo y paisano, Antonio Bañuelos, con quien he compartido tardes de gloria de toreo, pero también tardes de sufrimiento en aquella época del COVID, en el que si no fuera por unos ganaderos duros, unos ganaderos resistentes, estas fiestas hoy no serían posibles. Y creo que debemos agradecer mucho a estos ganaderos que hacen de este animal mitológico que es el toro el verdadero protagonista, que cuidan de ese ecosistema que es la dehesa donde crecen y viven los toros. Hay que recordar que si no fuera por estos ganaderos, todos esos ecosistemas, todos esos parajes naturales no serían posibles, y creo que es de justicia darles las gracias. Además, creo que hoy estamos también de celebración por Alberto, que ha tomado la palabra, también por Nacho, con el que compartió también alguna tarde. Es emocionante, ya que el nombre es Tauroemoción, ver que Valladolid tiene futuro, que a pesar de que ha habido momentos de dificultades, ha llegado una empresa que con ilusión, con ganas, con muchísimo trabajo, va a volver a hacer billar a esta ciudad de Valladolid, y para mí es una satisfacción enorme que podamos colaborar con la Diputación Provincial de Valladolid, pero también con una empresa de tantos éxitos y de tanto prestigio como es la vuestra. Y también, pues me gustaría también hablar de, por supuesto, los aficionados. Aquí veo también a otro paisano mío, Aquino, y también a todos los que llenáis este Teatro Zorrilla, que es una buena muestra de que el toreo no está de capa caída ni mucho menos, sino que está más vivo que nunca, a pesar de ser atacado desde muchas estancias, desde muchas instituciones. La mejor prueba es esta, ¿no? Y efectivamente, el presidente de la Diputación de Valladolid ha hablado de una sentencia reciente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en lo contencioso administrativo de comienzos de febrero, que a todos nos llenó de enorme satisfacción, porque efectivamente fue la consagración y la constatación de que tenemos un Ministerio de Cultura que ha hecho del sectarismo su forma de gobierno, muy diferente del que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León, por cierto. Y yo creo que conviene destacar que esa sentencia merece ser leída con atención, sobre todo por todos los representantes públicos, por todos los que guiamos el destino de la tauromaquia en España, porque es esa sentencia la que dice que no son las aficiones personales de los dirigentes, que bueno, en este caso yo creo que están claras, pero no son las aficiones personales de los dirigentes quienes deben determinar qué manifestaciones culturales deben tener cabida dentro de ese llamado bono cultural, que a mí por todo lado me parece un desacierto porque supone expoliar con impuestos para dar paguitas a los jóvenes, y no creo que ese sea el camino para la promoción de la cultura, pero en cualquier caso ya existe ese instrumento. Efectivamente, la tauromaquia, que tiene una ley desde el año 2013 que promociona y debe y protege esta manifestación cultural, pues debe tener acogida bajo ese bono cultural. Pero a mí muchas veces me parece que los argumentos que se utilizan en defensa de la tauromaquia son claramente insuficientes, ¿no? Podríamos decir que esta sentencia es motivo de celebración, y lo es, porque pone de relieve que existe una ley que dice que la tauromaquia debe ser
promocionada por las administraciones públicas, igual que el resto de manifestaciones culturales objeto de protección. Y estaríamos en lo cierto, ¿no? Y también podríamos decir que la tauromaquia es una actividad empresarial que da muchos rendimientos económicos a la sociedad. Y estaríamos en lo cierto, pero no sería suficiente. Podríamos decir que recauda mucho IVA, podríamos decir que genera mucho empleo directo e indirecto, podríamos decir que va a ser muy beneficioso para la hostelería y para los hoteles de la ciudad de Valladolid, y sería un argumento económico válido, pero ninguno de ellos por sí mismos son suficientes, porque la tauromaquia todos sabemos que merecería protección aunque quedáramos 12 aficionados, aunque quedara un único empresario, aunque quedara una única ganadería de toro bravo y aunque quedara cada vez menos toreros o novilleros, porque la tauromaquia no es una manifestación cultural más. La tauromaquia no es como un deporte importado. La tauromaquia es un elemento constitutivo de la cultura y, por ende, de la nación española. Un elemento constitutivo como proyecto sugestivo de vida en común que es España, nuestra nación. No es un elemento periférico, no es un elemento accesorio, sino que está en la esencia, en el ADN de España. Y, por tanto, nosotros debemos esgrimir ese argumento con mucha mayor frecuencia. No se trata solo de que haya una ley que se pueda aprobar y mañana derogar, como hemos visto con las chapuzas legislativas recientes del Gobierno de la Nación Española. Ese argumento por sí mismo no vale, ¿no? O sea, hoy hay una ley, mañana no la hay, y entonces estos argumentos puramente legalistas, puramente contractualistas, serían insuficientes. La tauromaquia hay que defenderla porque es buena en sí misma, porque nos define como nación, porque el alma de España reside en ella y porque forma parte de nuestro ADN. Y como yo también tengo mucho peligro, como mi buen amigo Antonio Bañuelos, pues voy a ir acabando diciendo simplemente que este auditorio, este Teatro Zorrilla de Valladolid, es la mejor muestra del éxito de la próxima feria de San Pedro Regalado y también la de septiembre de la Virgen de San Lorenzo. Es la mejor muestra de que el mundo del toro sigue vivo. Es la mejor muestra de que nuestras tradiciones siguen vigentes. Es la mejor muestra de que la tradición no es algo inerte, no es la adoración de las cenizas, sino es la transmisión de una llama, y es la mejor muestra de que hay una sociedad viva y de que aquí tenemos un gobierno de la Junta de Castilla y León que va a defender más que ninguna institución pública, más que ninguna otra institución pública, al mundo del toro. Así que acabo simplemente deseando larga vida al mundo del toro, que viva el arte de artes y que viva la Valladolid taurina. Gracias.